3.000 agentes, retenes en carreteras, inspección de hospitales, funerarias y hoteles forman parte del operativo de búsqueda de El Chapo en México. Equipos caninos y policías revisan vehículos de carga y pasajeros de aviones privados en busca de algún rastro del narcotraficante que lleva ya 5 días prófugo. Jaime García nos cuenta cómo Estados Unidos también está ayudando a su vecino en esta crisis. Al punto ciego. Aunque se han dado a conocer las imágenes de video que marcan el tiempo exacto de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, autoridades mexicanas se niegan a revelar el tiempo que tomó para que sonaran las alarmas. La línea de tiempo permite ver cómo funcionó la línea de mando. Entonces, quien estaba monitoreando se durmió, estaba atento, ¿en qué momento notificó a las autoridades del penal? Lo único que se sabe es el momento en que la seguridad del penal investigó la casa donde termina el túnel por el que se dio la fuga. 2 horas después, 11 de la noche, mandan a unos a la casa. El director de operaciones de la agencia antinarcóticos, la DEA, señaló que sus agentes y recursos ya están tras la pista del famoso capo y emitió una nueva ficha para su búsqueda. En la audiencia de confirmación del Senado de Roberta Jacobson, nominada como embajadora de Estados Unidos en México, se expresó decepcionada por la fuga del narcotraficante. We are incredibly frustrated and disappointed by the escape of Chapo Guzmán. El comisionado de seguridad de México rechazó renunciar a su puesto, pero se anunció el despido de Ramón Pequeño García, jefe de inteligencia de la Policía Federal. Aquí hizo 62 túneles. Pues era como para que la autoridad estuviera pendiente de cualquier agujero, cualquier indicio en la cárcel o en las cercanías. Aproximadamente 10.000 efectivos federales mexicanos están tras la pista del Chapo Guzmán. Se han establecido 101 retenes de revisión en carreteras y autopistas de 21 estados y la Ciudad de México. Hay alerta en los aeropuertos y revisiones rigurosas de todos los vuelos comerciales y privados. Mientras que efectivos de la Marina catearon y realizaron por lo menos 3 arrestos en Culiacán, Sinaloa. A 5 días de la fuga hay quienes señalan que las investigaciones se están centrando solamente en buscar a los culpables de la fuga del Chapo Guzmán. Pero otra parte muy importante es la de la responsabilidad. Y claro, esto, ¿por qué no lo han dicho? Porque entonces tendrían que aceptar que hay una línea de mando que va hacia arriba en donde sí hay responsabilidad. En la Ciudad de México, Jaime García, Univisión.